Nos encontramos en las oficinas de Punto Casa de Bolsa. Yo soy Lucy Bravo y me da mucho gusto darles la bienvenida y también, por supuesto, a nuestro querido Armando Rodríguez, director de análisis de Punto Casa de Bolsa. ¿Cómo estás? Hola Lucy, qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias. Al contrario, el gusto es todo mío. Y sí, precisamente nos gustaría hablar contigo de este 2023 que estará marcado por importantes retos económicos que involucran centralmente la inflación, las tasas de interés y el consumo. Y debido a ello, nuestras recomendaciones de inversión para este año estarán basadas en este entorno que podría repercutir en el mercado doméstico internacional. Así que sin más introducción, me gustaría preguntarte cuáles son las condiciones actuales en el mercado doméstico e internacional. Claro que sí, Lucipius. Mira, de entrada el mercado doméstico ha tenido un rebote interesante en lo que va del año. Muestra un rendimiento cercano al 15% en términos dolarizados, tan solo en lo que va de inicio de año. Esto contrasta con el desempeño que hemos observado en los mercados internacionales. Y todo esto, como bien es relacionado al tema de la inflación y a las tasas de interés. Afortunadamente, en nuestro mercado ha habido buenos resultados de diversas empresas, particularmente enfocadas en consumo, que han abatido muy bien el tema del de encarecimiento de los insumos y con ello tener una demanda todavía muy importante. Y es por eso que en muchas de las empresas de nuestro mercado pues, se ha visto esta recuperación, Tan importante. No así en el mercado estadounidense, que si observamos los máximos históricos en 2021 y los comparamos contra los niveles actuales, entonces estamos por debajo de un 30% respecto a esos niveles. Ahora, no, esto no quiere decir que no veamos todavía un potencial en este mercado, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en el nuestro, en el mercado mexicano, pues se ha dado de forma un poquito más rápida esta recuperación y de igual forma todavía vemos oportunidades interesantes en distintos sectores económicos. Y entonces, ¿cuáles serían los sectores o empresas que percibes con potenciales interesantes de apreciación bajo este panorama que nos describes? Pues mira, pueden ser diversos sectores. Uno de ellos es instituciones financieras que por la coyuntura actual en tasas de interés, este tipo de empresas se benefician de forma directa a través de mayores márgenes financieros. Uh -huh. Otro puede ser, por ejemplo, el de fibras inmobiliarias. Como sabes, toda este esta expectativa en torno al near sharing, que quiere decir la inversión que va a relocalizarse y el mercado mexicano podría beneficiarse de esto para evitar el conflicto geopolítico, por ejemplo, de China y Estados Unidos, pues aquí las fibras industriales pueden estar muy bien posicionadas para recibir gran parte de esa inversión. Otro es el sector de infraestructura. ¿no? Aquí tenemos grupos aeroportuarios, tenemos empresas que tienen concesiones muy importantes, concesiones carreteras, y que hemos visto una recuperación muy importante en el tráfico de pasajeros y en el tráfico vehicular, que ya está en muchas ocasiones incluso por encima de niveles prepandemia, de niveles históricos. Entonces, todo esto, a pesar de la coyuntura tan compleja en el tema económico, pues van a seguir siendo empresas muy robustas, que tienen balances sanos, es decir, que no tienen un apalancamiento tal vez muy alto y que pueden tener un poder de negociación con sus mercados todavía importante y con ello seguir dando un buen potencial de apreciación. Bueno, pues ahí tienen un poco de este análisis y esta perspectiva para este 2023, para que tomen nota, pero seguramente vamos a estar hablando mucho más al respecto a lo largo del año. Seguramente, Lucía, el 2023 será algo muy interesante. Sí. Y estaremos muy atentos a ver cómo inician los reportes trimestrales también. Así es, gracias como siempre, Armando. A ti Lucy, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por seguirnos y recuerden también, pues, seguir todas nuestras plataformas y redes sociales en punto casa de bolsa, donde comienza tu futuro.